Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La ex primera dama realizó una denuncia pública en contra de una persona a quien acusa de realizar amenazas y difamar a la familia Hernández García. La denuncia fue realizada por Ana García y deja en evidencia la situación en la que se encuentra el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia. La publicación fue acompañada de una descripción en la que García exponía a la persona con nombres y seudónimos. Asimismo, expone en puntos a la persona identificada como Jorge Jaibar Levy, como este ha obrado en contra de su familia y aclarando que este individuo no es confiable. Ante los ataques realizados por el señor que dice llamarse Jorge Jaibar Levy, también conocido como Jorge Aníbal Torres Puello, Jorge Boy Jr. y Comandante Z, entre otros seudónimos, quien además se identifica como informante de la DEA, comunica lo siguiente. Como es de conocimiento público a través de los medios de comunicación y redes sociales, en las últimas semanas se ha difundido información por parte de una persona que dice llamarse Jorge Jaibar Levy, también conocido como Jorge Aníbal Torres Puello, Jorge Boy Jr. y Comandante Z, entre otra serie de seudónimos, más que quien además reconoció ser informante y colaborador de la DEA. En relación con esto, se denuncia lo siguiente. Número uno, la familia Hernández García recibió de connotados líderes de la comunidad judía de Nueva York, en otras fuentes, información y videos que evidencian investigaciones, juicios y tiempo de cárcel que este individuo que dice llamarse Jorge Jaibar Levy había pasado tanto en Estados Unidos como en otros países. Situación que alarmó a la familia y también, después de recibir mensajes extraños, amenazantes y fuera de tono, en consulta con el tiempo de la defensa, se tomó la decisión de prudentemente poner distancia y evitar cualquier tipo de contacto con esta persona para evitar la infiltración de la defensa. Entre la diversa información que nos compartieron y que también es de acceso público en internet, está lo siguiente y citan diferentes capturas de videos. Segundo, que en su accionar delictivo en Honduras, este individuo se dice llamar Jorge Jaibar Levy, abordó a exfuncionarios del anterior gobierno y actuales funcionarios de este gobierno buscando generar ayudas, haciéndose pasar por una persona religiosa, pero resulta una retórica con la cual saca información personal de sus objetivos, lo que posteriormente son sus víctimas, realizando campaña de intimidación, ataques, amenazas y extorsión por medio de los chats de WhatsApp y redes sociales. Sus familiares, en especial sus hijas, le han dado el apoyo total en este proceso que lleva en los Estados Unidos, el cual está en las manos de la justicia, asumiendo una serie de cargos. Juan Orlando Hernández no ha tenido ni un día de tranquilidad. Enfrentando dicho proceso, las palabras de sus hijas han sido su único aliento en medio de la tempestad que vive Juan Orlando Hernández. Luego de que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, se declarara no culpable de los cargos de narcotráfico, su hija menor salió en apoyo y le reiteró que ella sí creía en su inocencia. Isabel Hernández, al igual que su hermana Daniela, se volcó recientemente en las redes sociales para brindar su amor incondicional y defender a su padre, a quien no ha podido abrazar desde su extradición a Estados Unidos, por lo que, haciendo uso de recursos digitales, expresó: "Yo creo en tu inocencia, sé que pronto saldremos juntos de esta prueba". La jovencita expresó además con mucha convicción que su padre regresará a su hogar, que volverá para reencontrarse con su familia tras demostrar su inocencia ante la justicia del país norteamericano. "Te amamos mucho y sé que volverás a casa, lo creo. Te extrañamos mucho y te mando un fuerte abrazo". Ciertas opiniones de los pesos pesados no favorecen en nada al expresidente Juan Orlando Hernández. En él transmiten lo que acontece alrededor de la figura que un día llegó a ser la imagen digna de un país. Autoridades, ¿verdad?, partiendo del fiscal general, el señor Merrick Garland, presentaron una acusación como el gobierno de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que los pesos pesados están detrás de una investigación que lleva años, en la cual ellos, de acuerdo a su investigación, tienen cómo demostrar que a través de todas estas entidades o organizaciones de narcotráfico infiltraron al gobierno de Honduras, ¿verdad? Y
Pues obviamente de la mano de lo que es el presidente Juan Orlando Hernández, pudieron encontrar una colaboración para hacer de este pues un aliado para poder transportar enormes cantidades de droga, hablando de 500 toneladas, ¿verdad? Que fue una situación que también manifestó el fiscal de distrito Damian William, y por lo cual él ahora está enfrentando duros cargos en este país del norte. La conducta de la ex primera dama da mucho que pensar al exponer una información sobre el material que presentará la fiscalía. Seguramente es exculpatoria, pero pareciera que Ana García aún no termina de conocer a Juan Orlando Hernández, mientras que el país hondureño ya sabe quién es Hope. El mundo entero espera la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del patrón de Honduras. El abogado Raymond Colón y la abogada Sabrina presentaron una solicitud para que el juez no concediera la ampliación de plazo que había pedido la fiscalía por 60 días más para presentar la información clasificada. El juez Castell emitió una resolución donde en parte concede lo pedido por la fiscalía y en parte lo deniega. Déjenme explicarles. Primero, acepta la fecha del 1 de abril de este año como la fecha límite para que la fiscalía presente los primeros materiales que dice tener ya redactados sobre e información clasificada. Segundo, establece luego la fecha del 14 de abril como la siguiente fecha en que los fiscales deben de presentar la documentación o material clasificado relacionado a las agencias categoría 1. Y finalmente les extiende el plazo hasta el día 17 de mayo para presentar la documentación relacionada con las agencias categoría 2. Parece un poco complicado todo, pero en realidad se resume en que la fiscalía tiene la obligación y ya con plazos establecidos para presentar toda la información o material clasificado. Mucho de esto, como lo ha sostenido el abogado Raymond Colón, es material que puede ser y seguramente será material exculpatorio por el trabajo constante que Juan Orlando tuvo con las diferentes agencias de los Estados Unidos durante su gestión como presidente. ¿Cómo es posible entonces que han dicho que investigaron a mi esposo por más de una década, supuestamente, y que hoy día todavía no sean capaces de presentar la información que supuestamente han tenido por mucho tiempo? Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.